Esta es la historia de un condenado a muerte y de la doña que siempre lo acompañó. Cuando ella ponía la mano sobre su frente, hacía más milagros que un santo, un cura o un doctor. Harto y cansado de tantas terapias y sueros, moría vencido por todo lo que no logró. Sabía que nunca podría conocer a sus nietos. Dolía sentirse una historia que no terminó. Y yo quise recordar a ese amigo que no tuvo la razón. Pues su historia no ha quedado inconclusa. Mucho fue lo que sembró en su gente. Él decía: tengo frío, pero si tú no estás lista, no me voy. No podré partir tranquilo hasta ver que eres más fuerte, hasta ver que eres tan fuerte como yo. Esta es la historia de una mujer muy cansada de ver cada día cómo se le muere su amor. Gorda solíamos decirle, más ya no le cuadra, pues ya está tan flaca como ese que se le enfermó. Y noche a noche se queda para consentirlo y recordarle lo mucho que de él aprendió. Cuatro razones encuentra para no seguirlo: los cuatro hijos que su matrimonio les dio. Y yo quise recordar a esa señora que aprendió con el dolor que la muerte no te quita ni te roba, algo deja cuando algo toma. Él decía: tengo frío, pero si tú no estás lista, no me voy. No podré partir tranquilo hasta ver que eres más fuerte, hasta ver que eres tan fuerte como yo. El tiempo ha pasado y la viuda de nuevo sonríe. Ya de cariño le decimos gorda otra vez. Feliz con sus cuatro guaruras, como ella les dice, que nunca van a abandonarla y lo sabe muy bien. Y yo quise reunir a la pareja, aunque sea en mi canción, y decirle al que se fue que aquí ha quedado el que canta y sus tres hermanos para seguir su historia.